Hola, ¿qué tal mis queridos artistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que se escuche y todo bien. Perdón por la tardanza, estaba arreglando unas cositas por acá, pero ya estamos en directo. Y hola, Viragnaf. ¿Cómo estás? Hola, 23, Ernst, tercero, MR, Anthony Gómez. Hola, Adrián, MN cuarto. Hola, Iván. Ahora sí vamos a empezar con el directo. ¿Me pueden decir si se escucha bien? Que yo de momento. Bueno, yo creo que sí. Voy a poner un poco de música de YouTube. Ya que otro tipo de música pues no podemos poner, así que. Muy bien, ahora sí vamos a seguir con el dibujo que teníamos pendiente. Y pues nos quedamos en el pómulo derecho. Para los que son nuevos, pues estamos dibujando a Celina. Y pues vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Me dicen si la música está muy alta o muy baja, así nivelo el sonido. Hola José Aguilar, ¿cómo estás? Limbet Flores, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Adrián MN, perfecto. Hola artista, ¿cómo estás? Nora Luz, ¿todo bien en Guatemala? Sí, de veras, eso les iba a decir que ayer tenía pensado hacer directo, pero por esto del huracán Julia, que es bien bipolar, pues no hubo luz acá, entonces por eso ya no pude hacer el directo ayer. No sé cómo estuvo en sus países, yo creo que donde pasó solo fue acá en Centroamérica. Saludos desde Ciudad de México, saludos hasta allá Fernando Romero, saludos desde Costa Rica, saludos Ricardo. Arre Ander, saludos tío Isaí, ¿cómo está? ¿Qué papel usas? Esta es una hoja Tonetan de la marca Strathmore. En la descripción de este directo está, por si quieren buscarla. Ahorita estoy utilizando el código PC944. A ver. Hola, bro, saludos desde Escuintla, saludos hasta allá a Resis. ¿Me saludas? Claro que sí, Bilzo. Hoy sí voy a utilizar esta hoja blanquita porque creo que me están sudando un poco las manos y no quiero que se humedezca el papel. San Andrés afectado un poco. Vivo en Colombia. Ah, ya me imagino, no la luz, pero lo bueno es que solo es un poco. Soy del Paso de Texas. Qué bueno, Carlos Pérez. Hola, Ander, ¿me saludas? Claro que sí, Jona Art, Jota Art, perdón. Bro, ¿cuál es el tipo de hoja que utilizas? Esta es una hoja Strathmore Tonetan. Cada rato lo ando repitiendo y está en la descripción del video. Hoy les voy a explicar más o menos cómo es que estoy haciendo este sombreado. Ahorita estoy aplicando este tono que es un poco saturado. Muy suavemente, como expliqué en el video anterior. Pero esta parte como que es un poco más oscura, así que voy a colocar un color un poco más intenso, que sería el 948. Ni se alcanza a ver, pero es el PC 948.
Soy fan número uno, qué genial, Jaron, me alegra mucho ese tu comentario. Me saludas, claro que sí, Artix Bariet. Esta parte sí está un poco oscura, así que tengo que aplicar bien este. Solo que voy a hacer la separación de donde está el cabello. Hoy sí voy a tratar de trabajar un poquito más rápido porque la otra vez sí nos retrasamos un poco. Saludos, gran fan. Saludos, Daniel Díaz. Josué, saludos. He estado viendo youtubers que ayudan a los más necesitados. Qué genial, Carlos Pérez. Ese color es el siena tostado. No, es un poquito más claro. Este sí es el siena tostado. Ya el anterior es un siena más claro. Bueno, que dice Tierra Quit. No sé qué signifique, pero lo voy a investigar. Magnífico trabajo, saludos desde México. Saludos hasta allá, Miguel Huerta. Disculpen si se me va más de algún comentario, pero a veces pasan muy rápido y ya no los alcanzo a leer. Casi me borró un poquito el arete o pendiente. Y esta zona sí que está súper negra. Saludos, eres un crack, algún día me gustaría dejar como tú. Bendiciones, muchas gracias, Miguel Cruz. Me gusta mucho dibujar, qué bueno, Artix. Ayuda, no puedo hacer una persona realista. Checa todos mis videos, bro, así vas a poder hacerlo. Ya si necesitas ayuda en algo más específico, pues ya me dices. Hay frío, ¿verdad? Sí, hay un poco de frío, pero cuando dibujo me da calor, entonces por eso es que no tengo suéter ahorita. Que esta sombra viene hasta aquí abajo. Saludos, bro, llegué tarde. No, bro, justamente llevamos 10 minutos de directo apenas. Así que viniste a muy buena hora.
A ver, una pregunta, profe, ¿puedes hacer una explicación sobre tu técnica en teléfono, porfa? ¿Cómo así? ¿Para encajar desde teléfono? ¿O a qué te refieres, bro? ¿Cuánto tiempo te tarda ser una persona realista? Pues depende de la técnica y cuántos detalles tenga. Blanco y negro de 3 a 6 horas, a color de 5 a 8 horas más o menos. Y así es más grande o más pequeño también, ya varía otro poco. A ver, ¿qué marca son los colores? Son marca Prismacolor Premier. Bueno, ya estoy terminando de dar la primera capa de este color algo oscuro. Ahora me voy a pasar al 941. Una pregunta, ¿con qué hoja se puede pintar a color? Puedes usar de la marca Strathmore, que sería como esta, pero esta es Tone Tan, que es un poco beige. Y también está la otra, la Bristol, que esa sí es completamente blanca. Y esa hoja aguanta bastante, también aguanta para dibujos a carboncillo o a grafito, así que esas son muy buenas opciones. También puedes utilizar una hoja en marca Fabriano o Canson, que esas igual son muy pero muy buenas. Bueno, ahora voy a meter un poco de color negro para ver dónde está el corte. Más o menos viene aquí. Pues esto ya es prácticamente negro. Qué bonito, muchas gracias, Lamor. Bienvenida al chat y saludos, Josué. ¿Podrías hacer un dibujo usando Prismacolor Junior de 12? Esos colores si no los tengo, solo tengo los escolares. Pues me imagino que son casi lo mismo, ¿no? ¿Tienes algún video de cómo dibujar los oídos? Exactamente o precisamente de los oídos. Parece que sí. Está en... ¿cómo se llama este? El de Conor McGregor, yo creo que hace como 2 años subió ese video. Y ahí enseño cómo hacer ojos, nariz, boca y orejas. El luchador que tiene de la UFC, que tiene un tatuaje aquí, búscalo en el canal y quizás ese te ayude. Bro, me recargué mal en mi hoja y se le hicieron pliegues. Qué mal dantesco. Hay que tener más cuidado.
¿Ya utilizaste los Faber-Castell policromos? No, de momento aún no, querido amigo. Sí me llama mucho la atención, pero acá cuesta conseguirlos un poco. Pero voy a tratar la manera de conseguirlos y ver qué tal están. Ya si tú los has utilizado y están buenos, me gustaría que me los recomiendes. Ese video de Conor McGregor es muy bueno, gracias por ese gran tutorial. Aprendí mucho, qué bueno, Adrián Corniel. Me alegra saber que te sirvió. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos un corte de cabello. Voy a hacer así algo despacio. Si no, después se me borra y tengo que tantear otra vez. Ahí está. Bueno, ahora venga, vamos a utilizar. Bueno, voy a utilizar el 941. Así suavemente hacia una dirección. Y después podemos cambiar de dirección para rellenar mejor los poros del papel. Selena, así es. Ramstein, fan 79. ¿Tu blog de Tone Tan es de 50 hojas? Sí. Efectivamente. Creo que ya solo he utilizado como unas 10, 15 hojas más o menos. Vamos a por ello. ¿Qué pasó, primo? Primo Tuts. Qué hermoso dibujas. Muchas gracias, Nora. ¿A quién dibujas, Ander? Estoy dibujando a Selena Quintanilla. Ahorita quizás todavía no ha agarrado todo el parecido. Pero poco a poco. Buenas noches, ¿qué me recomiendas para mejorar proporciones en los rostros? Y te necesito un excelente dibujo. Muchas gracias, Luis Arteaga. Y pues para las proporciones ya tengo un montón de videos en el canal. Hay varios métodos. Puedes ver cualquiera de todos y utilizar el que más te guste o el que más te facilite las proporciones. En lo personal estoy utilizando una mezcla del método Loomis y el método Rayleigh, algo así. Algo así se pronuncia, no sé. ¿Qué hago si no encuentro esa gana de dibujar que tenía antes? Oh, ahí estás en un buen aprieto. Es que si de verdad te gusta, pues lo vas a hacer y no te vas a poner tantos peros. Todo depende si de verdad quieres mejorar. Ya si no, pues te vas a quedar estancado. Tienes que pensar bien
si de verdad es lo que quieres y si de verdad te gusta. Ya si no, pues tienes que buscar, ¿qué te digo? Otro pasatiempo u otra cosa que te guste. Yo a veces me desanimo y como que no quisiera seguir, pero después me repongo y le echo más ganas. Pero porque me gusta. Otra cosa es que también no hagas solo dibujos en blanco y negro, experimenta. Porque cuando uno prueba otras técnicas o algo un poco diferente, pues como que dan más ganas. Una pregunta, ¿viste de los backrooms? No, Lidia. No he oído. ¿Puedes explicar tu método de encajar un rostro, pero el teléfono a hoja, porfa? Vamos a ver, mi video anterior, de donde estoy dibujando a la Sadie Sink, la que sale en Stranger Things, pues ahí enseño un método donde pues es prácticamente como si fuera en el teléfono, porque la foto de referencia está más pequeña que la hoja donde se va a hacer el dibujo. En ese caso es un lienzo, entonces lo mismo se aplica. ¿Puedes dibujar a Spider-Man de No Way Home realista? Estaría bueno, Ronaldo. Masa, gracias por tu sugerencia. Totoy, es que soy nuevo. No, pues échale ganas. Bueno, ahora estoy utilizando el 945, que es un poquito más clarito. Vamos a hacer un degradado bien chilero aquí, o como le dicen en otros lados, bien chingón. Una pregunta, ¿en qué puedo usar la goma moldeable? Lo puedes utilizar, bueno, yo la utilizo casi solo en dibujos en blanco y negro, porque quita muy bien el carboncillo. Aquí si la intento utilizar, pues no borra prácticamente nada, así que solo para carboncillo o grafito, solo para eso funciona. Hola Anderson, soy Joel Sánchez, también soy dibujante, me gusta tu estilo. Sé cuándo has trabajando para llegar a este nivel, bien, soy de México, Coetzala, Veracruz. Saludos hasta allá, amigo Joel. Llevo más o menos en dibujos a color, llevo como 3 años, no, 4 años practicando. Ya en blanco y negro más o menos como 5 o 6. Pero desde que gané un buen nivel fue como al año o a los 2 años más o menos. Pero porque me mantenía dibujando seguido. Como ya sabía dibujar en blanco y negro, pues no me costó mucho pasarme a color. Saludos desde Arequipa, Perú. Saludos hasta allá, Felhu. ¿Qué nombres tan difíciles se ponen ustedes?
¿Qué les costaba ponerse Juanito 1, 2, 3? ¿Cómo cuánto demoras haciendo un dibujo a lápiz, Ander? Por cierto, está quedando muy bien, pana. Muchas gracias, amigo. Lo normal es, como dije anteriormente, un dibujo a lápiz, que sería un retrato más o menos de 3 a 5, 6 horas, dependiendo de la dificultad. Darle un poco más de saturación. ¿Vas a ver el mundial? Claro que sí, Superman. Hermoso Arequipa, la ciudad blanca. Oh, qué genial, Nora. Buenas noches, bro. Buenas noches, Santa. Hola, llegué tarde, Sanciniel, pues un poquito nada más, media hora, pero todavía nos queda un poco de directo. ¿Qué días haces directos? Pues los días que dibujo o tengo idea para el canal. Normalmente siempre aviso en Instagram, así que atentos ahí. Saludos desde Paraguay, me gustan tus dibujos, ánimo. Amigo, eres un crack. Muchas gracias, Juan Adalberto. Bueno, como que ya me tardé un poco en esta parte. ¿Qué me está pasando? Normalmente aquí utilizaría otros cuantos tonos, pero ya se me acabaron esos colores, los tengo que comprar. Pero con estos también se puede simular. Ahora voy a aplicar el color negro para darle más contraste. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25, amigo. Hola, Josué, ¿cómo estás? Dibujas a Mike Towns Tyson. Buena sugerencia, Lidia Patricia. Mike Tyson, el tanque boxeador. Ya no tiene punta. Dice, es que tengo la caja de primer color 48.
Ah, bueno, Prismacolor, 48 colores y tengo Café Siena y Café Ocle Oscuro. Bueno, esos son muy buenos. Lo difícil lo haces fácil, profe. Pareces de 20. Pues más o menos, por ahí vamos. Me miro más joven de lo que aparento, pero sí, ya estoy viejo. No se te olvide dejar tu hermoso like y tu sensual comentario. Claro que no se te olvide, gracias por recordármelo. Eso lo digo en todos mis videos. Hola, ¿de qué me perdí? Arte Dart. Pues de esta parte del cachete nada más. Así que no te has perdido de mucho. Igual el directo se va a quedar en el canal para que puedan repasar por si se perdieron de algo. ¿De qué te graduaste? Yo soy maestro de educación primaria. Si tú estás viejo, entonces yo soy una anciana. Ay, no creo. Solo era un decir, ¿no es cierto? Ya tendría que estar muerto. Nah. Viejas las calles, dijera mi papá. Oh, gracias, me suscribió. Y qué genial, Arte Dark. Bienvenido al canal. Espero te guste el contenido. ¿Usted está usando durazno o arena? Este es el durazno. Así le dicen. Oh, muchas gracias, Ramstein Fan 79. Muchas gracias por tu donación. Él dice: excelente, excelente job, Selena, muy bella, gran talento. Muchas gracias de verdad por esos $2. Ahora les cuento que ya se puede donar, así que de verdad muchísimas gracias por el apoyo. Ramstate Fan 79, espero estés bien. Un saludito desde donde me estés escribiendo. Yo soy bueno de dibujo de Dragon Ball Z Superhéroes. Qué genial, Toy Toy. Bro, el dibujo, ¿le vas a hacer un video en YouTube? Yo creo que sí, Cavani. Saludos, bro. No encontré la tienda que me dijiste, Galería Platino. Para el color blanco y negro. Sí, Galería Platino se llama, está en la capital. También hay otra que se llama Papelería Grafos. Pero deja recuerdo y te digo que no sé si así se llama. La Inés Sol, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Fidelia Morales, hola, bienvenida al canal. Bueno, bienvenida al directo. Hola, ¿harías un tatuaje? Sí, de hecho ya
Ya estoy empezando a practicar el tatuaje. Y pues me está gustando, la verdad. También está la librería Riola. Sí, bro. Gracias por comentar. Esa galería también es muy buena. ¿No has usado los Prismacolor Premier de 150? No, Ronaldo. Todavía no los he conseguido. Bueno, ni me he acabado estos de 72 colores, entonces todavía no me puedo pasar. Ahora con el color durazno, que sería el 3, no, 939. Pues lo voy a mezclar con las capas que ya hice y pues queda este color así, así bonito. Igual lo estoy aplicando suave para después aplicar la otra capa y que no se me sature el papel. Saludos desde Venezuela, saludos hasta allá. Fabricio Rodríguez desde Guatemala, espero estés muy bien. Hoy sí puse música, aunque sea de YouTube, pero con eso ya. Ya me entretengo un poco, igual ustedes. ¿Cuándo te costaron tus colores? Pues estos me los regalaron, pero en ese tiempo estaban como a 600 quetzales, casi $80 más o menos, o 90. Pero ahorita creo que están más baratos, así que. Pero no he averiguado, así que no sabría decirles con exactitud. Acá vamos a ver, yo creo que es este. Voy a aplicar un cachito de morado que es el 1008. A ver si me perdí. ¿Qué técnica usaste para el boceto, la personal que mostré en el video anterior? Mira, bro, dígale a todos tus suscriptores que para inicios de caray, compre los Faber-Castell de 50 colores triangulares. Para empezar, esos están bien. ¿Quién es la persona que dibujas? Es Selena Quintanilla. Voy a aplicar un poquito de morado, solo que este está un poco claro. Me voy a pasar a este 932. Ve por la humedad, como que se están rajando. Pero igual todavía aguanta. ¿Y por qué estoy utilizando morado? Porque la blusa que tiene puesta pues le da un poco de reflejo. Y pues le cambia un poco la tonalidad, por eso es que se lo estoy aplicando. Por si tenían la duda. Soy tu fan y quisiera dibujar como tú. Muchas gracias, Ronaldo Massa. Practica bastante y claro que lo lograrás. Bueno, cuando dibujas a la princesa Diana, muy buena sugerencia. Quizás más adelante para algún nuevo video. Es que yo pudiera dibujar a quien sea, el detalle es que ¿cuál sería el fin o la idea del video? Ahí el pequeño detalle. Bueno, ahorita voy a empezar con la boca. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Es sacarle punta a los lápices que voy a utilizar. A ver, buenas noches. Buenas noches, Lucas. Jandré, ¿cómo estás?
vas a seguir haciendo directos. Sí, Fidelia Morales. Eso espero. Pero lo más probable es que sí. ¿De qué parte de Guatemala eres? Soy de Huehuetenango. Bueno, ahora vamos a empezar con la boca. Y pues lo primero que voy a hacer es separar las zonas más oscuras de los dientes. En este caso sería de este lado. Lo voy a rellenar ligeramente. Y ahora del lado derecho, solo que aquí sí no, pues no hay mucho. Ojalá no se me vayan a borrar los dientes, si no le vamos a tener que poner brackets a nuestra Selena. A ver, sí, solo es un poquitito de sombra del lado derecho. También tiene una ligera sombra en el labio. Así que también la voy a marcar. A ver. Chao, profe. Las obligaciones caseras me llaman. Me encanta cómo enseñas. Hasta pronto, Nora Luz. Gracias por haber estado en el directo. Y gracias por tu bonito comentario, man. ¿Qué prefieres, lápiz o color? Me gustan mucho los dos, pero prefiero el lápiz. Porque es de lo que más... Bueno, lo que más practico. Y a color lleva como que un poquito más de tiempo. No es normal un boceto, a mí solo me lleva 30 minutos. El boceto en sí... A mí me lleva prácticamente el mismo tiempo. Ya todo el dibujo, pues ahí sí ya lleva más tiempo. Ahí está. Bueno, ahora voy a empezar a dar la primera capa con el color rojo. Solo que estos labios tienen varios tonos de color rojo. ¿Qué hora es allá? Acá son las 6 y 15. Arte Tart. Bueno, vamos a ver si nos funciona este rojito. Sí, para la primera capa está bien. Poco a poco lo vamos a ir moldeando. Moldear quiero decir cambiando de tonalidad. Bro, ¿imprimes tus referencias o lo miras desde tu PC? Ahorita la tuve que imprimir, acá está. Pero normalmente los miro desde mi celular o desde la computadora. Pero ahorita como estoy ocupando los dos, pues se me hace mejor verla impresa. Aquí 7:16, una hora más que acá. El sombreado de mi dibujo Jack Sparrow me demoró 11 horas. Oh, sí, te llevó bastante, Lidia, pero es lo normal. Si quieres que quede bien, pues te va a llevar tiempo. Bueno, ahorita di una pequeña capa con este 930, pero necesito un rojo más intenso a ver si todavía me queda, porque si no ya valimos. Disculpas si hay ruidos extraños, aquí pasan muchos camiones y cosas así.
Vamos a ver dónde está el color rojo. Ah, caray, solo falta que ya no tenga color rojo. Bueno, todavía me queda una miseria, pero peor es nada. Aquí en Paraguay son las 9 y 17, a la gran 3 horas más. ¿A qué edad comenzaste? Comencé a los 18 prácticamente. ¿Has hecho dibujos en cartulina? Sí, he hecho en todo tipo de superficie. Bueno, la mayor. Bueno, este rojo sí ya da otro tono más bonito. Aquí en Colombia son las 7 y 15, una hora más. Acá en Venezuela son las 8 y 19, 2 horas más. No, pues sí está variado el horario. ¿Solo dibujas retratos o también algo de anime? De momento solo retratos, no. No me he metido al ánimo, no sé. Al anime, no sé por qué. Pero sí me llama un poco la atención. Aquí ya van tomando forma los labios. Vuelvo y repito, esto se hace muy suavemente. Y ahora voy a hacer un poco de los labios superiores. ¿A qué hora empiezas a hacer directo? Normalmente mi horario es a las 5 de la tarde en horario de acá. Saludos desde Guatemala, saludos hasta allá, saludos paisano Yeshua. Hasta allá va y somos del mismo país. Hola bro, saludos desde Nicaragua, saludos hasta allá. Bro, espero estés bien. En Arequipa son las 7:41. Arequipa, ¿de dónde es? Disculpa. Disculpe, amigo.
Yo dibujo anime en mi canal, qué bueno, Arte Dart. Buenas noches, Ander, ¿cómo estás, bro? Un gusto verte en directo. Muchas gracias, Ángel Álvarez. Bueno, aquí ya apliqué la segunda capa, pero ahora voy a colorear las encías y voy a usar el durazno, el pequeño 939. Hola desde Colombia, hola caray, Edgardo Junior. Pero está quedando brutal, muchas gracias, Adrián. Bueno, ahora sí, las encías. Estas encías son un poquito claras, así que voy a hacer con este color. Bueno, muy bien. Ahora con un color algo color hueso, que sería el 1069, pues como los dientes no son totalmente blancos, con este voy a hacerlos así para que se vean más realistas. Acá en Colombia entonces sería a las 6 exactamente, bro. ¿Cuántas horas al día dibujas? Ronald, dibujo más o menos unas, depende, si tengo muchas ganas, unas 5 horas. Ya por lo regular de 3 a 5. Incluso hasta más, pero son casos especiales. Más cuando hay encargos es cuando dibujo de corrido. Ahora le voy a dar un poquito, bueno, le voy a cambiar un poco el tono a esto porque se ve muy extraño con el 997. Y por último, el color blanco, que este iría pues en las zonas más claras. Ya si tiene uno que otro brillito, pues ya ocuparíamos el bolígrafo de gel blanco. Vas a dejar los labios así, no, no, bro, todavía les falta un montón. Que por lo general me estoy de un lado a otro, no siempre me mantengo terminando una parte, sino que me ando moviendo de parte en parte. Pero porque pues así me gusta dibujar. Bueno, ahí está. Más o menos van así. Ya después los voy a arreglar. Ahí está. Ahora sí voy a aplicar el color negro porque aquí es
tiene más contraste esto, pero ya se me anda partiendo la punta. Ahí está. ¿Ven cómo solo este color le da mucha más profundidad a la boca? Hola, mi estimado, me encantan tus dibujos, eres una inspiración para mí dibujar. Saludos desde Perú, Misael. Saludos, Misael, hasta Perú, espero estés bien. ¿Podrías dibujar hiperrealismo? Lo voy a intentar, Ronaldo Massa. Gracias por la sugerencia, bro. Mañana hay directo. Sí, es muy probable que sí, porque no creo terminar este dibujo hoy. Quizás hoy logre terminar, pero solo la piel. Aquí abajo hasta el final lo voy a poner. ¿Qué colores y papel usas? Es una... Bueno, todo está en la descripción, ya lo voy repitiendo varias veces. Es una hoja Tonetan de la marca Strathmore. Está en la descripción. Los colores son Prismacolor Premier. ¿Qué onda, Ander? Saludos desde Campeche, México. Saludos hasta allá. Aguilar Draus. Ahora sí voy a empezar a darle más contraste a los labios. Solo que le hace falta un poquito de punta. Sí, los directos son buenísimos. Qué genial, me alegra que te gusten. A Drive. Que aquí miro que se me pasó un poquito este labio, así que lo voy a borrar con este borrador eléctrico. ¿Quién te enseñó a dibujar? Aprendí por mi cuenta, Daniel Mena. A pura investigación y práctica. Qué bien va quedando, muchas gracias, Rommel. Si no, le voy a hacer un poquito más de zoom. Ahí yo creo que ya. We'll be right back.
los prismas color Premier tienen resistencia a la luz? Me imagino que sí. Tal vez con el sol se ponen un poquito más opacos los colores, pero como nadie va a estar sacando al sol sus dibujos, ya la luz así artificial también. ¿Trabajas del dibujo? ¿Es hobby? Sí, trabajo del dibujo. Con esto me ando ganando la vida. Ahí está, ya se va mirando mejor. Y ahora voy a repetir lo mismo, pero en la parte de arriba. Si tienen curiosidad, este es el PC-937. Un rojo muy intenso. ¿Desde cuándo estás haciendo directos? Antier empecé a hacer directos acá en YouTube. Esta parte iba a ser para ayer, pero por lo del huracán Julia no se pudo, porque aquí sí estuvo lloviendo bastante y no había luz. Ahí está, ya va quedando mejor. De verdad, muchas gracias por sacar de tu tiempo para nosotros. Imagino que no es nada fácil dibujar y prestarnos atención a nosotros. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar viendo acá y me alegra que les guste. Sí, es un poquito complicado estar acá concentrado y respondiendo, pero uno se acostumbra. Muchas gracias por tu comentario, Ronald. ¿Cuántos retratos vendes al mes? Pues más o menos unos, si me va bien, unos 10, 5. Más o menos, se suele variar. No te podría dar un número en específico porque suele variar cada mes. Ahí está. Bueno, ahora sí voy a aplicar
El chiquitino. ¿Dónde estás? Aquí está. Llegué tarde, García, un poco nada más, pero todavía falta un poco de directo, así que no te preocupes. ¿Cuántas partes habrá para estos directos hasta que terminemos el dibujo, amigo? Hasta que lo terminemos. Bueno, hasta que lo termine. Ustedes saben, Selena usaba unos labiales pero súper intensos. Entonces por eso ando aquí batallándole. A ver. Me gustan los directos porque se aprende más, correcto, bro. ¿Cómo puedo empezar en YouTube? Pues empezar subiendo videos con buenas ideas, buen contenido. Es lo ideal. Anderson, haz un video de cómo hacer un trípode casero. Oh, eso está interesante. Una vez, bueno, para mis focos antes con tubos PVC fue que hice mi trípode porque no tenía cómo, pero sí quedaron bien chulos esos focos. No se me había ocurrido, así que gracias por la sugerencia. Hola Navi Gael, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Voy a aplicar otro tono a estos labios porque sí que tiene bastantes tonos, hasta que llene todos los poritos y así se va a ver chulo. Si me saludas, soy saludos desde México, saludos hasta allá, bro. Bueno, en esta parte del labio está un poquito más oscuro, así que le voy a meter
Un café. Así suavecito. Y si el color café no da el contraste que necesitamos, pues aplicamos el negro. Saludos desde Venezuela, dice Fedelia Morales. Saludos hasta allá. ¿Ganas dinero con tus dibujos? Sí, vendiendo retratos, claro que sí. Bueno, vamos a tratar de avanzar aquí porque si no voy a pasar toda la noche y no voy a avanzar nada. Ahí está. Hay algunas partes que están claras, así que voy a utilizar el color durazno para ver qué tal. ¿Qué tipo de cuaderno me recomiendas para dibujar a grafito y colores? Saludos desde México. Hay varias marcas, así que las que yo normalmente utilizo son Strathmore, Canson, Fabriano. Para dibujos a color, te aconsejo una superficie lisa, a carboncillo, una algo porosa para que retenga el carboncillo. Y si quieres a grafito, pues también puedes utilizar una lisa. Esta es Strathmore, está la Bristol, que es blanca, muy buena para dibujos a color, como también en blanco y negro. Es un poquito carita, pero está muy buena. Y así no, Fabriano, que es muy similar, pero en superficie lisa. Ok, llegué tarde un poco, Víctor Mendoza, pero lo importante es que estás acá. Bueno, acá tiene un pequeño brillo, se lo voy a hacer con el color blanco. Ahí está. A ver, que ya se me fue el avión un poco. Te está quedando bien chido tu dibujo, muchas gracias Ronald Maza. Qué rifado ando quedando, muchas gracias Ángel Valencia, aquí presente un poco tarde. Bienvenido Enfermería Generación, lo importante es que estás acá. Ahora voy a mezclar todos estos colores con el Blender 1077. Pues creo que va a quedar mejor, solo que a veces este Blender aclara un poquito los tonos, pero en sí es muy bueno. Ahí está. Ahora sí se ve bien, bien chulo.
Digo, bro, ¿qué colores me recomiendas? Prismacolor Premier, que son estos, son muy buenos. O escolares también para empezar a colorear. Excelentes. ¿Qué tipo de cámara utilizas? Es un trípode normal, algo económico. No, no es la gran cosa. A ver. Acá está el otro color rojo. Muy bien, estos labios ya acá, ya casi van a estar. Ya si queremos sacarle textura a los labios, podemos utilizar la cuchilla, solo que la punta de esta ya está un poquito chueca. También los Faber son muy buenos, es cierto, Garci. ¿Qué editores para teléfonos me recomiendas? Fidelia, en teléfono casi no he editado. Así que no sabría decirte si alguien acá en el chat sabe de algún buen programa para editar en el teléfono, pues adelante. Normalmente en la computadora es donde edito. Al mezclar a veces se pierde contrastes, entonces hay que retocar otro poquito. YouCut Video Editor es bueno en el teléfono. Muchas gracias por tu comentario. Enter. Espero les sirva. ¿Dónde conseguiste los Premiere sueltos? Esos los con se consiguen en alguna tienda grande. En el caso de acá de Guatemala es en la capital. En Galería Platino, creo yo. Está haciendo promoción. Bueno, aquí ya más o menos, solo que voy a definir mejor esta parte. Ahora con el color negro voy a... Ah, lo que no quería. Se rompió. Y encima me dejó torcida la línea, ahora hay que borrar un poquito. Este es un borrador eléctrico que pues para esto sirve muy bien. ¿Cómo se llama la hoja que utilizas? Abner. Es una Tonetan Paper, marca Strathmore. Está en la descripción de este directo. Solo chécala y lo copias y pues la puedes buscar. Ojalá no se me vaya a romper otra vez. Ahí está. ¿Cuánto te costó el borrador eléctrico? Más o menos unos $15. Más el envío salió un poco más caro porque aquí no se consiguen. Pero igual en el canal enseñé cómo hacer uno de manera casera.
Ahí está. Ahora le voy a añadir un poquito de café para que a la hora de mezclar no me manche. También a veces para sacar pequeños detalles aquí en los labios, pues nos sirve muy bien este borrador, que como se puede apreciar, pues deja bonita textura. Y si se nos pasa un poco la borrada, pues ahora hay que dar otro poquito de capacidad. Saludos, Alex Barreto, ¿cómo estás? Saludos desde Santiago, Catepeques. Un saludo, Pablo. ¿Cuántos colores me recomiendas? Pues de 48 o 72 ya vas sobrado. Prismacolor o Faber-Castell. Prismacolor. Te recomendaría los Faber-Castell, pero no los he utilizado, así que no puedo recomendar algo que no he usado. Estos son Prismacolor. Bueno, ya nos tardamos un poco en la boca, pero todo es para que salga bien. A veces también para rostros de ancianos este borrador ayuda bastante. Solo escuchen cómo suena de bonito. Sencillas que están un poco opacas. Saludos, Anderson. Saludos, Víctor. ¿Cómo estás? Tomando un poco más de forma. Yo también tengo los Junior, esos son buenos, son los escolares. Si aprendes a usar los Junior, los Premier van a ser una maravilla. Exactamente, amigo.
algunas partes sí se me pasó un poquito este tono, así que voy a quitar. Solo que primero lo voy a limpiar. Voy a limpiar mi borrador porque quedó manchadito. ¿Qué aplicación usas para grabar? Son programas en la computadora. Es el OBS Studio. Eso es un encargo, ¿no? Es un video para ustedes. Para que tengan idea de cómo colorear y entretenernos un poco. Bueno, a ver. Está mi otro color, hasta aquí está. Gracias a vos, dibujo. Qué genial, Mauricio Gallo. Espero sigas así. Ahora con el Blender voy a difuminar un poco esto porque se ve como que muy marcado. Ahora sí, con un portaminas que es un poquito más preciso, pues voy a marcar un poco mejor las divisiones de los dientes. Este portaminas es 0.5 y para este tipo de trabajitos sirve bastante. Está más o menos, quedaría algo así, pero en algunas partes todavía me hace falta un poquito de sombra.
porque estos dientes están en sombra y obviamente tienen que llevar, pues tienen que estar un poquito más oscuritos. Bueno, ahora vamos a usar el gel blanco y van a ver qué tal se ve. Lo reconocí de lejos a mi Selena, qué bueno. Karin Muñoz, bienvenida. Soy super fan de Selena desde los 14 y tengo 30 años. Uf, eso está súper genial. Y ahora vamos a agregar unos brillitos, pues van a hacer que se mire mejor. Ya de último, en los retoques finales, pues voy a tratar de arreglar eso. Salúdame, saludos, Mico3812. ¿Dónde compras ese tipo de papel? En Amazon me lo han mandado. Dice, pale mi pana, saludos desde Caracas, Venezuela. Te felicito por tu talento y gracias a tus consejos le he metido a la dibujada. ¡Qué genial, Douglas! Sigue adelante. Bueno, muy bien, ahora voy a colorear. Bueno, que aquí hay una parte muy oscura y pues les voy a mostrar uno de mis secretos, y es que para no gastarme el color negro, porque hay que comprar a cada rato, entonces solo voy a alejar un poquito esto. Voy a hacer la separación con rapidógrafo. Este no funciona, creo yo. Ah, sí, es este. Voy a separar esto porque aquí prácticamente toda esta parte es de color negro. Y a veces no nos alcanza el color negro, así que sigue con este rapidógrafo. Voy a hacer la parte negra porque aquí sí es un gran pedazote, pero solo para esta separación, y después voy a utilizar un marcador más grande. Como que no mucho quiere pintar esta cosa hoy. En fin, solo es para hacer la separación. Ahí está. Y de ahí ya viene hasta aquí. Pero en este vamos a ver si vamos a llegar hasta aquí. Sí. O no sé bien todavía. Saludos desde Perú, saludos hasta allá, pro. Bueno, a ver.
Sí, lo voy a llevar hasta el tope. En fin, hasta aquí va a llegar el. Bueno, aquí ahí no se aprecia mucho, pero. Mientras tanto, voy a usar este que es un marcador normal, solo que es un poquito grande. Y para ahorrarme un poco del color negro, pues voy a utilizar este marcador. Solo en las partes más oscuras, ya donde hay cabello suelto, no. Ahí sí que no. Ustedes pueden utilizar un marcador más pequeño. Que de igual manera va bien. Como les digo, yo lo hago para ahorrarme un poco el color negro, porque es el que más se acaba y para conseguirlo me cuesta. Entonces, este es un pequeño tip. Y ahora, al encimar el color negro, pues ya queda con más contraste. Ahorita van a ver. Eres gótico. No. ¿Quién es gótico? ¿O entre ustedes están chateando? Y lo interesante de hacer esto con marcador es que el color blanco o un color claro, por ejemplo este, pues resalta bastante bien ahí, así que pues eso no lo perdemos. Y dando una pequeña capa encima de este color negro, pues ve, ya queda así de contrastado y pues nos ahorramos el color negro, como les había dicho. A ver, felicidades por tu talento, muchas gracias, Milko3812. Así con este café voy a tratar de rellenar aquí. La opalina se puede usar para dibujar con grafito y con crayones. Sí, sí se puede, Douglas. Qué belleza de dibujo. ¿Cuánto tiempo llevas dibujando? Llevo dibujando 6 años, bro. Oh, this is fine.
Bueno, lo que sea. Amigo o amiga. Bueno, ahora sí voy a empezar. Solo voy a terminar de separar bien esto. Ahora que ya está separado, ahora sí ya. Voy a empezar a dar la capita esta para hacer esta parte. Caray, aquí sin querer se me pasó un rayoncito. Hola, nuevo sub, por cierto, muy buen dibujo, bro. Mis respetos, muchas gracias. El jaque. El jaque mate. Nuevo sub, bienvenido, bro. La deja derecha, dice, la deja derecha está más flaca por el brillo. ¿La deja? No, todavía no la he remarcado. Todavía voy a pasar esa parte. Así que no te preocupes, bro, todavía la voy a arreglar. Y es la ceja, me imagino. Ahora vamos con la segunda capa. Siempre he soñado con hacer a Selena en 3D hiperrealista, pero muy duro es.
es trabajo para gente como tú. Estaría, es muy buena idea, pero sí lleva bastante trabajo, Karen. Pero no es imposible. ¿Cuándo un directo a Grafito? Pronto, Víctor, pronto. Y uno de óleo, también pendiente, Pedro Campero. Bueno, ahora toca el color durazno. ¿Me saludas, bro? Claro que sí, Fistor Animations. Hola, soy nuevo. Bienvenido, Bad Drawing TV. Hola, Diego Zambrano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, caray, aquí hay como que una especie de puntito que no. Ahí está. Te tengo una pregunta, ¿tú estudiaste arte o la práctica? Es pura práctica, Diego. ¿Puedes mostrar la foto de referencia? Claro que sí, aquí está. Gracias, de nada, bro. De nada.
aquí como que una sombrita que se me había pasado por alto. Saludos desde, a ver, desde Colombia, Dance Mont. Nosotros los que nos gusta dibujar siempre nos preguntan si estudiamos arte o algo parecido, pero en lo personal es que simplemente nos gusta y eso nos motiva a aprender y practicar una y otra vez. Exactamente, Diego Bonilla. Que pro, muchas gracias, Pilco. Anderson, ¿tú estudiaste una escuela de arte o cómo aprendiste a dibujar? Así como lo dijo el compañero anteriormente. Aún no me atrevo a los dibujos realistas. Pues deberías atreverte, Diego. Ay, no hay que tenerle miedo a nada, si no, pues nunca vas a prosperar en el dibujo. Bueno, ahora voy a aplicar un poquito, un tono un poco más claro. Ya vamos a llegar a las 2 horas. Creo que ya vamos a finalizar este directo porque ya me cansé. Mañana vamos a seguir con lo que resta. Seguramente mañana sí. Es probable que lo terminemos. ¿Cuántas capas usaste en la piel que no me di cuenta? Ahorita llevamos aproximadamente 3-4 capas, creo yo, ya no me acuerdo. Ander, ¿qué tipo de pintura recomiendas para pintar en tela? Pues el acrílico es muy bueno, pero yo prefiero el óleo, te da más chance a trabajar un poquito más despacio. Qué bien, parte 2. Bienvenido, Cartón Jesús. Bueno, vamos a seguir.
ver cómo vamos. Hola, crack, saludos desde Nuevo México. Saludos hasta allá, Tomás Castro. Espero estés bien. Hola, soy nuevo y me gusta mucho dibujar. Qué bueno, Jonathan Hernández. Eso está súper. Saludos desde Michoacán. Saludos hasta allá, Diego Madrigal. Ay, 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 ya me estoy cansando. Ya me cansé un poco, pero vamos a seguir con esta parte. Después voy a retocar abajo otra vez, pero esta manchita creo que es de, creo que es de la, sí, es de la hoja, no se puede quitar. O sea, ¿será que sí? Vamos a ver si sí es de la hoja. Sí, sí es de la hoja. Hola Fabro Nilmar, ¿cómo estás? Hola Batrawin. Todavía falta, ahora que me doy cuenta, todavía falta ajustar varias cositas. Bueno, ya llevamos 2 horas. Ya me voy a dar un descansito. Ya tengo hambre, ya tengo que ir a cenar. Así que desde ya me voy despidiendo ahí. Si se van a mandar un último mensaje, pues aprovechen porque ya me voy. Esta ceja, por cierto, todavía no la he remarcado, pero ahorita la voy a remarcar y después nos vamos. Ok, saludos desde España, saludos hasta allá, Manuel. ¿Para cuándo un curso de perspectiva? Pronto, pronto, solo le tengo que pulir, bueno, me tengo que preparar para poder enseñar. Que así de la nada, pues no creo que me salga. Saludos desde Ecuador, saludos hasta allá, Diego Zambrano. A ver, un abrazo, gran pieza, espero poder ver mañana. Eso está súper, Ramsteirfan79. Saludos desde Texas, saludos hasta allá. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar entonces, mis queridos artistas, un placer haber estado con ustedes.
Nos vemos hasta el próximo directo. Espero estén muy bien y se la hayan pasado genial. Así que, a ver, que tengas buen provecho. Yo ya voy a intentar dormir aquí. Son las 3:35 de la madrugada. Ya es bien tarde. ¿Cómo puedo conseguir ese papel? En la descripción del video y investigan dónde lo pueden comprar porque suele variar dependiendo del país. Así que nos vemos hasta el próximo directo. Un saludo a todos, se cuidan y adiós.